197 años, el libertador general Bernardo Higgins Riquelme dio vida a esta escuela militar para la formación de los oficiales del ejército. En efecto, este plantel nace bajo la inspiración del padre de la patria, quien el 16 de marzo de 1817 firmó su decreto fundacional, en el cual grabó la siguiente reflexión. En esta academia militar está basado el porvenir del ejército, y sobre este ejército, la grandeza de Chile. El comandante general de la guarnición de ejército de la región metropolitana y jefe de la fuerza de presentación, general de brigada Leonardo Martínez Benató, seguido de su estado mayor. La guarnición de ejército de la región metropolitana, responsable de la organización de la parada militar, es la alta repartición institucional encargada del ceremonial y protocolo nacional en coordinación directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, tiene la misión de disponer los medios institucionales para enfrentar catástrofes naturales en la región metropolitana. Para el cumplimiento de lo anterior, depende de esta guarnición el Regimiento de Caballería Blindada número 1 Granaderos y el Regimiento de Policía Militar número 1 Santiago. Sergio Gomada Navé inicia el desfile la Escuela Militar del Libertador General Bernardo Higgins Riquelme. La Escuela Militar es el instituto formador de oficiales más antiguos de Latinoamérica. En su dilatada existencia, ha rodado de sus aulas a centenares de oficiales extranjeros. Una frase del Libertador Higgins, inmortalizada en bronce, identifica, resalta y confirma todos los valores que en ella se fomentan. Dice así:
Nacional de las Armas y Servicios, que se encuentra capacitado en lo moral, psicológico, intelectual y físico para desempeñarse en el mando de las unidades que conforman el ejército. La formación de los alumnos de la Escuela Militar, al ser integral, se desarrolla en todas las dimensiones del ser humano. En lo intelectual, se profundiza en el conocimiento de las ciencias y las humanidades, con énfasis en la tecnología asociada a la función militar. En lo físico, se busca desarrollar un cuerpo sano, ágil y resistente, capaz de responder a las más duras exigencias. En lo psicológico, se desarrollan el valor y la capacidad para resolver acertadamente situaciones complejas, con rapidez y bajo la presión propia de un escenario hostil. En el plano moral, se viven intensamente los valores y principios que prevalecen en las más nobles tradiciones de la sociedad chilena. En el desarrollo del liderazgo se manifiestan numerosas experiencias significativas que exigen sobreponer los intereses del grupo por sobre los intereses personales. El trabajo en equipo, el compañerismo y la abnegación serán exigencias permanentes del proceso formativo. El cadete cifra su honor en ser digno de confianza. El actual sistema docente abarca el desarrollo de asignaturas militares académicas, las cuales entregan las competencias genéricas y específicas necesarias para obtener el título profesional de oficial de ejército y el grado académico de licenciado en ciencias militares. Una de las tareas primordiales de este instituto es acrecentar la vocación militar en sus alumnos. En este contexto, el ejército ha incorporado la participación de la mujer, contribuyendo con oficiales femeninas como instructoras en otras instituciones de la defensa nacional y extranjeras. En este ámbito, se destaca la participación que tuvieron oficiales femeninas de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro del Ejército del Ecuador. Es una escuela de comandantes, por tanto, un especial acento en el desarrollo del liderazgo de sus alumnos, pues ellos serán los oficiales del mañana que, junto al legítimo ejercicio del mando, deberán ser el espejo en que se miren sus subordinados. El ejército de Chile mantiene la tradición de formar jóvenes en la noble profesión de las armas. Proporciona a la patria oficiales que guíen y lideren con decisión las responsabilidades que les son asignadas, de acuerdo a su arma servicio, en las unidades de la Fuerza Terrestre que se despliegan a lo largo de todo nuestro territorio, con el fin de brindar a sus compatriotas un entorno perdurable y confiable de seguridad, defensa y paz.
grado oficial ese cadet, que con las competencias profesionales y apego a las virtudes militares, continuarán sirviendo desde las filas de la institución a nuestro país, manteniendo las tradiciones del pasado, una férrea doctrina militar y una visión de futuro. Es por estos motivos que el ejército abre sus puertas a todos los ciudadanos que deseen ser parte de sus filas, a través de las diferentes alternativas de ingreso, ya sea en las escuelas matrices o sean integrantes como soldados de tropa profesional y otras especialidades técnicas que están al servicio de los chilenos. Inicia el desfile de presentación en la Gran Parada Militar 2014 en honor a las glorias del Ejército, la Escuela Naval Arturo Prat. La Armada de Chile tiene como misión fundamental participar en la seguridad exterior y defensa militar del país, en respaldo de su soberanía e integridad territorial. En tiempo de paz, contribuye a promover los intereses nacionales en el exterior y a impulsar el desarrollo nacional. Formadora de profesionales, innovadora en tecnología, flexible a los cambios y desafíos, y sólida en cuanto a principios y valores, que se desarrolla y prepara para emplear sus medios en beneficio de los intereses superiores de todos los chilenos. La Escuela Naval Arturo Prat, establecimiento de educación superior acreditado, tiene por misión formar a los futuros oficiales de la Armada en lo moral, militar, intelectual, físico y cultural, basados en los más altos ideales y valores. Esto con el propósito de obtener líderes con las competencias y virtudes requeridas para el servicio naval, los que en su calidad de oficiales de línea, de los servicios o de la reserva, sean capaces de conducir mañana los destinos de nuestra moderna Marina.
seguido de su plana mayor. Y positivo desempeño, la alta calidad de la educación recibida. Esta se ha visto reflejada a nivel nacional en los campos de la industria, la docencia y el deporte, áreas donde los exalumnos de la Escuela Naval han destacado y puesto en evidencia su sello característico, los conceptos de honor, patria, eficiencia y disciplina. Los destinos de la Armada en el futuro.